¿Qué tal, amigos y amigas? Le doy una cordial bienvenida a esta transmisión en vivo desde el Caribe Mexicano para el mundo y, como siempre, le estamos llevando una historia más de vida de una gran persona que ha salido adelante. Pero antes de entrar con su historia, saludamos hasta el estudio a Sergio Mastec. ¿Qué tal, mundo? Saludos desde el Caribe Mexicano. Hoy estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones aquí en Provenzana 26, muy cerca del Mercado 28. Y hoy nuevamente tenemos a una gran mujer, una gran persona que nos va a relatar lo que ha vivido, como muchos otros, ahora con la pandemia del siglo XXI. Gracias y buenas tardes, Pedro. Hola, Sergio. Hola, Antonia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a su auditorio. Gracias. Ella es Verónica Salcedo Abundis, directora de Comunicación y Relaciones Públicas. Sergio, pero antes de entrar de lleno con ella su historia, vamos a las estadísticas. Hace unos momentos la Secretaría de Salud dio a conocer el último corte. Hasta las 12 del día se han notificado 1.039 casos negativos, 156 en estudio, 1.032 positivos y hay 517 ¿qué personas recuperadas de esta enfermedad? ¿Cuántas recuperadas, Sergio? A ver, espérame tantito, espérame, ya es que esta tecnología nos juega una... Lo importante de esto son las personas recuperadas, que nos da gusto que ya empiezan a salir. Permítame repetirte, Tony. Hasta el día de hoy, a las 12 horas, se han notificado 4.776 personas recuperadas, 5.945 casos negativos, 682 casos en estudio, 9.148 casos positivos y 1.209 defunciones a causa del COVID-19. Pues Sergio, es una cifra que se ha ido elevando, ya casi llegamos a las 10.000 personas contagiadas acumuladas desde el inicio de la pandemia en casi 4 meses que llevamos, un poquito más de 4 meses, pero lo más importante son estas personas recuperadas que gracias a su fortaleza espiritual, gracias a que se han tratado, como hoy Verónica, que nos va a contar una gran historia que, por cierto, también escribió en su Facebook y la verdad es alentadora. Vero, que nos compartas cómo inició todo, cómo te diste cuenta que estabas contagiada de COVID-19. Pues permítame que conteste, Verónica. Es increíble la historia de Verónica, porque es esas personas que estuvieron resguardadas 4 meses sin pensar que se iba a contagiar. Así es. Una salida le cambió la vida. Vero, compártenos esa historia, por favor. Pues sí, miren, el día 13 de marzo fui al doctor y me dijo que, pues, no podía yo salir ni a la puerta debido a que yo tengo una fibrosis pulmonar, porque cuando yo tenía 25 años estuve en estado de coma porque me dio una encefalitis viral. Esto es que por la falta de defensas que yo tenía, porque había hecho una dieta para bajar de peso, se me bajaron las defensas, me dio una gripa y durante la gripa me salió un herpes un fuego labial, en el labio, y como no tenía defensas, las tenía tan bajas, se me fue al cerebro. Entonces, debido a eso, yo estuve 3 meses y medio en estado de coma. Durante estos días, pues a mis papás les dijeron que prepararan mi funeral 3 noches seguidas porque no había nada que hacer por mí. Desgraciadamente, pues bueno, pues que prepararan antes de que muriera, cuando todavía estaba viva, para que sin dolor y sin angustia y demás, pues prepararan todo porque no había nada que hacer, ¿no? Y pues ¿Pero esto fue hace cuántos años? Hace 25 años. Entonces, pues bueno, para mí mantenerme viva, pues me tenían con litros y litros de suero en cada brazo, un respirador, pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues el respirador fue lo que afectó mis pulmones, y pues bueno, ahora estoy con esa consecuencia. Afortunadamente, pues bueno, después de las oraciones de mi familia, de la voluntad también que yo tuve y de todo, o sea, el amor que me dieron tanto, los doctores, etcétera, pues bueno, gracias a Dios, pues bueno, me recuperé. Mi vida realmente les puedo decir que es un milagro,
Total, total. Cada vez que yo voy con un doctor, mi consulta dura 3 horas porque quieren saber todo de mí, porque nunca han conocido una persona que padeció encefalitis viral y que esté viva, y que sobre todo esté viva y sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el preámbulo a lo que les voy a contar. Yo cuando a mí el doctor me dijo que debido a la fibrosis pulmonar que tenía, me quedara en mi casa porque mis pulmones son como una anciana de 80 años, así textual me lo dijo el doctor, estás en un grupo muy vulnerable, pues yo me encerré en mi casa de veras. No salía a nada, pero ni a la reja, con decirles que ni al patio, ¿no? Entonces, sí tuve una gran... me puse a limpiar la casa exhaustivamente, toda una desinfección. En todo momento me la pasaba limpiando, para pues evitar cualquier cosa que viniera a la casa, pues contagiarnos, ¿no? Y también a mi familia. Cada plato yo lo lavaba 3 veces, cada vaso, cada cubierto, o sea, y les quiero decir, imagínense la limpieza que yo tenía aquí en casa, que mi cocina, que es de mármol, la parte de arriba, se me fue, ¿cómo se llama esto? Se rompió de tanto que lo lavo. Exactamente. El piso del comedor, por ejemplo, se botó de tanto que lo barré y trapear, ¿no? O sea, todo eso se los digo para que vean la limpieza extrema que teníamos aquí. Cuando llegaban las verduras, primero se desinfectaban, se lavaban con jabón, después con cloro y después se las secaba y las guardaba en el refrigerador. O sea, todo este tiempo tampoco pedí nada de comer, todo lo cocinamos nosotros. Y bueno, pues esto les hablará un poquito de mi histeria y de mi paranoia o de mi obediencia a las indicaciones del doctor, ¿no? Claro. Porque sinceramente yo valoro mucho mi vida por lo que yo tuve que pasar, sé lo que cuesta salir de una enfermedad, la rehabilitación, es muy doloroso para la familia, o sea, el dolor que yo le causé a mis familiares, pues fue tremendo, ¿no? La verdad, yo estaba en coma, no lo viví tal cual, pero pues imagínense a la familia. Entonces, pues bueno, yo la verdad dije, no quiero volver a vivir esto jamás, y también les voy a ser sincera, de la parte económica, una enfermedad es carísima, carísima. Estar en un hospital no te alcanza ningún dinero. Seas de la posición económica que tengas, la verdad es que es carísimo caer en un hospital, ya sea público o un hospital privado, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, lavarse las manos es gratis, la verdad, pues, o sea, 2 pesos de jabón al día, pues lavémonos las manos 20 veces, ¿no?, por hora, igual a mis hijos, a mi esposo, y pues gracias a Dios que tengo una familia muy comprensiva, porque pues sabían perfectamente, pues mi temor, ¿no?, a enfermarnos, y pues aguantaron aquí mi histeria, lindos, muy lindos, ¿no?, porque sí, de verdad, aquí fue muy, muy tensa esa parte, ¿no?, de tener pues no te toques la cara, y no toques aquello, y ahora ya no toques el apagador, y ya tocas esto, ahora lávate las manos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es el preámbulo. Así estuvimos, me parece 4 meses, sí, como 110 días estuve sin salir de casa. Mi mamá y mi papá viven en otra casa. Mis papás, ellos, mi mamá acaba de ser dada de alta en febrero de un cáncer pulmonar fase 4. Entonces, pues ellos también desde febrero no salían de su casa. Mi hermano se casó y pues bien lindo, se fue a vivir con ellos, independientemente de su boda y demás, siguió viviendo con ellos para cuidarlos y para proveerles todo las atenciones que ellos necesitaban, ¿no? Y pues para que no tengan ellos que recibir el súper y lavarlo, etcétera, etcétera. O sea, que mis papás no tuvieran nada que ver con el exterior. Entonces, fueron unos meses de intenso cuidados, tanto aquí como en casa de mis papás. Cuando se acabó el encierro, que dijeron que ya podían ir a trabajar, mi hermano salió a trabajar, me parece que 4 o 5 días, y mi hermano llegaba, o sea, mi hermano compró un kit de limpieza impresionante. Entonces, todos en nuestra casa tenemos el tapete este de desinfección, unos desinfectantes para desinfectarte el cuerpo, etcétera. Entonces, mi hermano iba a trabajar
se quitaba los zapatos, se desinfectaba en la puerta y corría a bañarse antes de ver a mis papás y demás. O sea, que cuando él entraba a la casa, digamos, al área familiar, pues ya venía, pues, digamos, limpio, ¿no? Y así. Entonces, pues bueno, 110 días después fui a ver a mis papás, pues y ellos estaban encerrados y también nosotros como que ya no teníamos, o sea, como que tanto nivel de contagio, ¿no? Y bueno, pues yo llegué con mi tapabocas, con mi Lysol, desinfecté la silla en la que me senté, etcétera. Pero pues finalmente mis papás, pues me puse a querer ayudar algo en casa de mis papás, ¿no? Y pues bueno, mandé. Relatas en este gran relato que escribes en Facebook, pues que eres muy asiduo a la limpieza y lo primero que llegas a hacer es a limpiar todo en la casa de tus papás. O sea, creías que con todas esas medidas no salir, es posible que no te ibas a contagiar. Así es. Entonces, pues bueno, la verdad es que nunca te imaginas jamás, ¿no? Pero bueno, yo quiero comentarles esto. Yo fui a casa de mis papás un jueves. Yo 2 días antes, un martes, empecé con un dolor de cabeza insoportable, 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 que bueno, la verdad, yo sufro de migrañas y nunca me había dado un dolor tan fuerte como este. O sea, era que sentía que me arrancaban los ojos, que me dolía respirar, que me dolían los pómulos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pero pues como yo pensé que era pues una migraña, ¿no? Bueno, total, el jueves voy a casa de mis papás y pues como ellos no han tenido en estos meses pues las personas que le ayudan a hacer el quehacer, pues yo dije, ah, pues les voy a echar una manita y les voy aquí. La casa está, digamos, limpia porque pues lo hace mi papá y mi hermano, ¿no? Diario. Pero pues bueno, yo ya quería hacer ahí, la verdad es que sí me gusta mucho limpiar, entonces vi la oportunidad, vi la oportunidad de hacer una como limpieza una profunda. ¿Mandé? Como buena ama de casa. Sí, me gusta mucho. Entonces, pues bueno, total que me puse a ayudarles a limpiar un poquito más, y entonces toqué la cocina, el refrigerador, o sea, todo, todo. Entonces fui jueves, viernes y sábado, ¿no? Mi hermano, el jueves yo no lo vi, el viernes se sentía mal, dijo que tenía un ardor de garganta y que había ido al doctor y que le había dicho que era una infección en la garganta y que no se preocupara. Gracias a Dios la casa de mis papás es grande, entonces pues no estuvimos nunca cerca, o sea, a menos de 2 metros nunca estuvimos. Y bueno, el sábado, pues como todavía faltaba un poquito ahí más de limpieza, pues me acompañó mi esposo y me acompañó mi hijo, ¿no? Y bueno, total que el domingo en la mañana yo estaba en calidad de bulto y de trapo en la cama y le dije a mi esposo, ¿saben qué? Pues ahora sí yo no sé qué van, o sea, no sé qué vamos a comer o qué, porque yo no voy a hacer nada. Me duele todo, me duelen las articulaciones, me duele los músculos, me duelen los ojos, me duele horrible todo, pero insoportable. Le dije, yo no me quiero ni levantar, pero ni siquiera para ir al baño, ¿no? Y bueno, total que a las 2 horas de eso, habla mi hermano, mi mamá, para decirme que mi hermano había dado positivo a COVID, que a mi hermano el viernes le habían hecho la prueba, y eso mi hermano se hizo la prueba porque él, en su trabajo a él le dijeron que si quería regresar, aunque tuviera infección de la garganta y el doctor le hubiera dicho, tenía que hacerse una prueba de COVID, ¿no? Entonces, a mi hermano le hicieron la prueba el viernes, y el sábado, como a las 11, 12 de la tarde, nos habló mi mamá para decir que pues mi hermano había dado positivo a COVID. Mi hermano en ese momento ya no estaba en casa de mis papás, ya se había ido a vivir en un departamento solo. Y pues bueno, la verdad es que la noticia nos cayó como bomba, ¿no? Porque, pues como les comento, mi mamá acaba de superar el cáncer pulmonar fase 4. Mi mamá usa oxígeno las 24 horas al día. Mi papá tiene una presión altísima, justamente pues por la presión que tiene pues de todas las cosas estas con mi mamá, pues, y estar encerrados y así, pues imagínense tanto tiempo sin salir, pues a mi papá ya que no sufría de la presión hace tiempo, pues se le empezó a subir muchísimo, se le había subido tanto la presión que el ojo
la sangre que no sé cómo se diga, en el ojo se le había derramado y tenía el ojo así rojísimo y más. Entonces, pues dijimos, no, mi papá con la presión altísima, mi mamá con esto, pues, qué terrible. Entonces, yo le hablé inmediatamente a un doctor para platicarle, ¿no?, la situación, porque, pues, de verdad que les puedo decir que estábamos desencajados, mis hermanos y yo. Y, pues, bueno, él me dijo, ¿sabe qué, señora? Dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a hacer la prueba? ¿Qué aplica, doctor, no? Y entonces me dijo, ¿saben qué? ¿Sabe qué, señora? Ya no se hagan la prueba, no tiene caso. Yo tengo 4 meses tratando el COVID a nivel estatal y no tiene caso que se haga la prueba porque ya todos están contagiados. Sí, o sea, en este contexto ya donde los síntomas eran evidentes, como los que has comentado, dolor de cabeza, el cuerpo, la garganta, ya no era necesario. De hecho, hay muchos doctores que ya no están haciendo la prueba porque pues resultaría en vano gastar más de 1,300 hasta 3,000 pesos por una prueba. Pero en ese momento que te dicen, no es necesario que hagan la prueba porque ustedes están contagiados. ¿Qué pasó por esa mente en ese instante? No, pues yo dije que no me iba a quedar con los brazos cruzados, o sea, que tenía que hacer algo, ¿no? Digo, porque finalmente en nuestro caso, nuestra familia, pues digamos que es atípica, ¿no? O sea, con todas las cosas que estamos de salud, pues no podíamos quedarnos así, pues bueno, será, no será, ¿no? Entonces, pues bueno, él me dijo que como ya habíamos tocado todas las superficies que mi hermano había estado y respirado y hablado, etcétera, pues que todos estábamos contagiados porque seguramente habíamos tocado algún apagador o una llave y que pues mis papás igual, y que lo que él recomendaba era que directamente mis papás hicieran una placa de tórax y que fueran con esa placa de tórax al neumólogo, que tampoco fueran primero directo al neumólogo, porque pues iban a pagar la consulta, después la placa y luego la otra consulta, ¿no? Entonces, él me dijo, ya, o sea, todos, los 10 que estuvieron ahí, van a estar contagiados, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ese día, pues bueno, hablé, o sea, ¿qué hago, no? O sea, este doctor me dijo eso, vimos la manera de que le fueran a hacer a mis papás la prueba a su casa, bueno, como que nos movimos, ¿no? El lunes en la mañana, ¿mandé? El lunes en la mañana, pues bueno, mi hermano pues, se sentía muy mal, ¿no? Obviamente, y como decía, hermana, tanto que nos cuidamos, o sea, yo me siento muy mal porque tanto que nos cuidamos, tanto, y que tanto que cuidé a mis papás, haberlos contagiado yo, o sea, imagínense la cosa emocional, fue terrible, ¿no? O sea, pero bueno. Sufrieron una crisis familiar en ese sentido, Vero, ¿no? Sufrieron una crisis familiar. Sí, definitivo. Pero, definitivo. Entonces, pues también era animarlo a él, ¿no? Porque pues él está solo también, sin haber, o sea, nadie aquí es culpable, ni aquí nadie claro. Tiene la culpa de haber contagiado, o sea, todos estamos expuestos y casi esto es una ruleta rusa. Y sobre todo nosotros que tuvimos extremo cuidado, o sea, no entendíamos cómo había sido, ¿no? Sinceramente. Pero bueno, el lunes me puse, yo les puedo decir que la flojera mental es terrible, o sea, te pesa pensar, te pesa no solamente moverte, o sea, cualquier movimiento, no quieres moverte nada, no quieres mover los ojos, no quieres mover nada, porque te duele tanto, ¿no? La cabeza, o sea, cada vez que respiras sientes que te va a estallar. Entonces, el lunes, pues yo dije, no, pues tengo que hacer de comer, tengo que pararme y ser activa, porque si yo pensando estas babosadas, no quiero, o sea, tengo que despejarme, ¿no? Me paré a cocinar, y también para mandarle a mi hermano comida, porque él estaba solo, y bueno, resulta que cociné horrible porque pues no me supo a nada la comida, o sea, tomé una cuchara, probé, dije, ay, qué feo sabe esto, y ya, ¿no? Le puse sal, volví a probar, otra cuchara, vuelvo a probar, y ay, esto está horrible, le falta sal, y ya, ¿no? Vuelvo a ponerle sal, otra cuchara, y pruebo, dije, hijo, esto está horrible, pero yo no voy a poner más sal porque es demasiada, ¿no? Bueno, a la hora de comer, le digo a mi esposo, perdón, la comida está horrible, le dije, y aparte, pues, voy a casi a reclamar al súper, ¿no? Porque, pues, yo compré molida de sirloin, y resulta que esta molida creo que es de hígado, sabe a rayos. Entonces,
Mi esposo me dijo, no, pero, o sea, sí te quedó saladita, pero pues no es hígado, o sea, sí es carne molida y pues sí sabe a picadillo y todo, ¿no? Pero bueno, o sea, a mí el sabor ya en ese momento no tenía, ¿no? O sea, tanto que de veras cociné espantoso. Le mandamos a mi hermano la comida y mi hermano, pues cuando ya le llegó y todo, y me le dije, ¿qué tal te quedó? Me dijo, pues creo que no era picadillo, sino que era tasajillo, ¿no? Porque estaba muy salado. Y a pesar de que mi hermano tenía COVID y todo, pues él no perdió el sabor, ¿no? Sí perdió el olfato, sí, porque sí, él dice mi hermano que él pasó por todo el caleidoscopio de síntomas, que él tuvo diarrea, que tuvo el dolor en la garganta, que sí tuvo gripa, que tuvo el dolor estomacal, que tuvo tos, que tuvo fiebre, etcétera, ¿no? Entonces, antes de continuar, vamos a leer algunos mensajitos que nos están llegando. De Verónica Fajardo, saludos. José Alberto Santos Zapata dice, saludos a Sergio de parte del entrenador de porteros. Es el segundo programa que veo y me parece una excelente iniciativa para que se haga conciencia de la importancia que es seguir las medidas de prevención y los que se han enfermado y lograron recuperarse y nos cuenten su experiencia. Muchas felicidades y enhorabuena por su programa. Muchísimas gracias, José Alberto. Esa es la intención, gracias, de invitar a muchas personas recuperadas que nos compartan su experiencia y cómo la vivieron. Precisamente Vero, que se ha cuidado mucho, se contagió. Imagínense aquellas personas que salen a la calle sin cubrebocas, sin tomar la sana distancia, que dice que les vale. Imagínense esa situación. Entonces, hay más personas contagiadas, pero que definitivamente no están en la contabilidad de las estadísticas de los gobiernos. Y ese es un hecho. Pues miren, cierto. yo creo que estoy en las que no están contabilizadas, porque como les comentaba, yo, por ejemplo, me pasó todo eso, el lunes yo les digo que me sentía súper mal así, y en la noche me empezó a doler muchísimo la garganta, a tener muchísima tos, y también a que me dolía el oído. Entonces, pues yo me puse a buscar en internet a ver qué hacer, y encontré pues ahí la recomendación de una doctora salvadoreña que decía que tomaras ibuprofeno y un antigripal en lo que te atendía el doctor, ¿no? Porque dice, bueno, estamos acostumbrados a que inmediatamente que te da gripa o algo, te tomas algo que hay en tu casa, un antigripal, ¿por qué ahora que está así no lo haces, ¿no? O sea, no es automedicarse ni nada. Bueno, pues total que yo me lo tomé, porque de verdad que me sentía muy mal. El martes, pues bueno, era el dolor de cabeza, etcétera, y el martes hablé con una doctora del IMSS para decirle, bueno, yo tengo fibrosis pulmonar, tengo mucha tos, ya yo tengo el dolor de garganta y de oído, ¿qué hago? ¿No? ¿Me voy a tomar la prueba? Además, me dijo, no, señora, no venga. O sea, aquí, si viene, le van a decir, a ver, si tiene, empezando que no le van a hacer la prueba, si no tiene una calentura mayor a 39 grados, si no tiene dificultad para respirar y si no se le hunde el pecho. Si no tiene esas tres cosas, pues no salga, señora, porque la verdad es que lo único que le van a dar es paracetamol y usted ya está tomando ibuprofeno, ya está tomando, o sea, sígase tomando eso, ¿no? Bueno, total que me seguía sintiendo muy mal, muy mal. El miércoles lo mismo. Les digo, yo sí me trataba de parar o animar o hacer cosas, porque aunque no te den nada de ganas con decirles, ni de ver la tele, ni de oírle el radio, o sea, nada, pues trataba de hacer cosas para distraerme un poco, ¿no? Pero el jueves, que eso ya fue lo que a mí me súper asustó muchísimo, yo ya no podía comer, o sea, el miércoles yo no podía comer con la boca cerrada. Ya ves que tú comes con la boca cerrada y respiras por la nariz, ¿no? Pero a la hora de comer, yo tenía ya que empezar, o sea, no podía respirar, o sea, me costaba muchísimo trabajo, y empezamos a hacer mi esposo y yo como unas pruebas de a ver cuánto era mi resistencia pulmonar. Eso nos asustó, pero pues obviamente yo le tenía que decir a mi esposo, no pasa nada, lo que pasa es que pues estoy comiendo con la boca cerrada. Mira, cuando no tengo bocado en la boca, que puedo respirar por la boca y por la nariz, pues sí me entra suficiente aire. Pero en ese momento sí llegaste a pensar algo fatal. ¿Qué llegaste a pensar cuando ya no respiraba?
bueno, no, es que, o sea, tenía dificultad para respirar, y pues por eso les digo que me paraba a tratar de hacer cosas, porque pues sí piensas, o sea, empiezas, volteaba a ver yo a mi esposo, y ahí me dan, perdón que me den ganas de llorar, ¿no? Pero volteaba a ver a mi esposo y yo decía, Señor, por favor, no me dejes morir porque yo quiero estar con él, ¿no? Quiero, pues, o sea, queda así como prometí, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero no tan chavitos. Somos unos chicuelos. Y luego, pues, en mis hijos, obviamente, en tu familia, yo, o sea, como, ¿cómo les puedo decir? Yo tengo mucho agradecimiento por mi familia, por todo el amor, por todo lo que dieron cuando yo estuve enferma con la encefalitis. Mis papás dieron hasta su último centavo, créanme que fue una enfermedad carísima, entonces yo, o sea, siento eso siempre, de agradecer a mi familia y de decir, no, es que ¿cómo les voy a causar ya a mis papás este dolor o a mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces sí lo piensas, ¿eh? Y también piensas en decir, bueno, ¿qué les voy a decir? O sea, hablé con ellos y les dije, a ver, mijita, ven, yo te he enseñado esto, a ver, mijito, ven, yo te he enseñado esto, quiero que tengan estos valores, y si yo falto, que lo sigan teniendo. Igual con Miguel, pues a mis papás no, porque mis papás, yo no quise que se enteraran, porque ya tenían suficiente con lo de mi hermano, y pues yo no tenía una prueba tal cual, ¿no? O sea, pero yo me sentía muy mal, pero no quise ya, nadie se enteró más que mis hijos y mi esposo, ¿no? Y bueno, pues, sobre todo en la noche, que se te hace eterna, pues piensas lo que ya se te imaginará. Así, pues también pensé en hablar con dos personas para decirles que les encargaba a mi familia, a mis hijos, que siempre tuvieran un buen consejo para ellos, etcétera, ¿no? Y ya, y pues bueno, las pláticas con Dios, pues son interminables. Gracias a Dios por lo que me pasó en aquella ocasión. Tengo una fe que la verdad les puedo decir que creo tanto en Dios, en su poder, en su misericordia, que pues bueno, eso era para mí agarrarme. Dice, Señor, tantas veces has hecho para nosotras cosas maravillosas y milagros, pues permítenos vivir otro de tus milagros, ¿no? Y bueno, pues, pero bueno, aunque tengas fe, sinceramente, sí te tiemblan las patitas, ¿no? Claro, por supuesto, pero ya después de todos esos síntomas y todo y el tratamiento, comentas que tomaste un medicamento muy especial. Platícanos de ese medicamento que tomaste y que de alguna manera te regresó a la vida, lograste recuperar tus síntomas normales. Cuéntanos de qué se trata. En tu relato que dices en el Facebook, dices que ese medicamento es el que consideras que te ayudó a pasar esta prueba de vida, ¿no? Pero platícanos de ese medicamento milagroso. Pues miren, el jueves, aparte de todos los síntomas que ya tenía, lo que a mí me super asustó, pero de veras de una manera muy fuerte, fue que yo en el brazo derecho amanecí con dos moretones grandes en el brazo derecho y un moretón grande en el brazo izquierdo, ¿no? Y pues no me pude haber golpeado de nada porque yo estaba, digo, la verdad, hacía cosas, pero pues sin fuerzas y sin nada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le hablé a la Cruz Roja, les conté y pues me salieron con lo mismo, que no podía ir, que no me podían hacer ninguna prueba, que etcétera, que a menos que tuviera dificultad para respirar, etcétera, etcétera, venían por mí, pero pues si no, no. Entonces, pues la doctora, bueno, los tres doctores me dijeron, tiene todos los síntomas, sí tiene COVID, pero quédese en su casa. Entonces yo por más que les expliqué, les dije, es que yo no me puedo quedar en mi casa a esperar, o sea, yo tengo una fibrosis pulmonar, o sea, si a mí sin COVID y sin nada me cuesta trabajo respirar y me ahogo en la noche, etcétera, etcétera, pues ¿cómo es posible que me voy a quedar en mi casa? O sea, si yo me quedo en mi casa es para morirme. Entonces el jueves con los moretones dije, pues ya, me voy a tomar el dióxido de cloro. ¿No? Lo había oído mucho en los días estos que estuve viendo qué tomar, pues escuché videos de que cómo mucha gente le había salvado la vida y pues me animé y dije, pues, o sea, no hay otra. Si me va a dejar un daño renal o me va a dejar un daño, no sé, de todos los que están diciendo aquí, pues digo, más daño que morirme, pues no sé, ya después veré veremos cómo salimos de esa, pero pues mientras ahorita, pues salgo de esta. Y así es como decir. ¿Cuántas dosis tomaste? Me tomé 6 dosis. Me tomé un tratamiento que era frecuente, que se llamaba protocolo frecuente,
que era en un litro de agua poner 8 mililitros del dióxido de cloro y tomarte cada 15 minutos, era pues una, o sea, tienes que dividir esa botella de un litro en 8 partes y cada 15 minutos una de las partes, ¿no? Y bueno, pues cada 15 minutos puse mi alarma en el teléfono, cada 15 minutos puntual me la tomé y eso duraba 2 horas. Y luego, pues ya era el tiempo para comer, tomar el medicamento, que sí podía seguir tomando el ibuprofeno y lo del antigripal, ambroxol, etcétera. Y ya después de que pasaran 2 horas, volverme a tomar eso. Entonces, como de 5:30 a 7:30 eran las otras 2 horas, me tomaba otra vez mis 8 dosis, mi litro entero, y ya. Y otra vez en la noche mis medicamentos normales. Y pues bueno, eso lo hice el jueves, el viernes y el sábado. Jueves, viernes y sábado seguí igual, ¿eh? O sea, no crean que me lo empecé a tomar y o sea, hagan de cuenta que no me tomé nada. O sea, no, ni me dio para ni beneficio ni tampoco me perjudicó, no me pasó nada. Pero el domingo yo amanecí como nueva, sin dolor de cabeza, sin dolor de ojos, sin dolor de garganta, sin dolor de oído, sin dificultad para nada, podía inhalar y, pues, por ejemplo, miren, si yo ahorita inhalo, puedo, o sea, metiendo aire puedo contar hasta 15, ¿no? Así, inhalando, sostener el aire y luego soltarlo. En ese entonces no llegaba ni a 7. Entonces, wow. Pues, el domingo me levanto, empiezo a hacer mis ejercicios de respiración y perfectos, el dolor de garganta bien, me duró, bueno, ese día se me quitó todo, perfecto, y aparte ya tenía hambre, ya me sentía bien, ya tenía ganas de platicar como perico, como siempre, pobrecita mi familia, porque bueno, ya se imaginarán, recargada, entonces, pues bueno, súper bien. Luego, oye, Vero, mané. ¿Cuál es el único medicamento que tomaste, aparte del paracetamol y el CDS? ¿Con eso fue lo único? No, tomé. A mí me decían en el IMSS y en los doctores que tomara paracetamol, pero como ya me estaba tomando el ibuprofeno que decía esta doctora que era muy bueno para lo de la desinflamación y no sé qué, pues yo estaba ya tomando el ibuprofeno y cuando se los comenté me dijeron, sigue con eso, ¿no? Okay. Y también me estaba tomando un antigripal que tenía, pues no nada más antigripal, sino también para la infección de la garganta. Esas dos cosas y ya jueves, viernes y sábado el CDS. Okay. ¿Y qué más? Ah, bueno, pues ya, me sentí muy bien el domingo, lunes, martes y miércoles, bien, normal, y el jueves me volvió a doler la cabeza insoportable 7 días. Bueno, dicen horrible. Que tiene el COVID sí, tiene esa repercusión porque te deja ese tipo de secuelas por un tiempo más, es leve, pero se sigue doliendo la cabeza. A las personas que hemos entrevistado, Sergio, sí. Aún siguen con ese dolor de cabeza, fatigado, entonces como que es un proceso lento para ir recuperando totalmente la salud. Ver, y ese dolor de cabeza que te dio el jueves, ¿cuántos días se duró? Siete días. Siete días, después de esos 7 días, ¿qué ha pasado? Ya, muy bien, súper bien. Súper bien. Todo bien. ¿Tu familia, tu pareja, tu hijo, que pasaron la misma prueba, también se fueron curando de la misma manera que tú? No, es no, que ahí, no, viene, ¿no? ahí viene el super milagro y por eso les digo que nosotros creemos tanto en Dios y que siempre estamos súper agradecidos y por eso hice esa publicación en Facebook. Hice esa publicación en Facebook porque a veces, bueno, siempre amigos me hablan y me dicen, Vero, ¿tú qué tienes tanta fe? Ora por mí, ora por mi mamá, ora para todo, ¿no? Y pues yo tengo fe por lo que Dios ha hecho en nuestra familia. Entonces, es increíble, de verdad, no tengo otra manera que llamarle un milagro, que mis papás, estando en las condiciones en las que se encuentran, de salud en las que se encuentran, no se contagiaron. Hasta la fecha no han tenido COVID. Mis hijos no tuvieron ni tienen COVID. Mi esposo se hizo la prueba de COVID para poder ir a trabajar, pero no, sin síntomas y nada, o sea, solamente cumplió un requisito. Y pues no tiene, salió negativa, no tuvo COVID. Mi hermano otro tampoco se contagió, ni mi sobrina. O sea, la verdad es que les puedo decir que es un súper, súper milagro de Dios. Definitivamente que sí. Y yo también tengo una teoría
que bueno, o sea, mi familia dice que exageré o que exageramos y la gente de repente podrá pensar que la limpieza es exagerada, ¿no? Que limpiar todo con cloro es exagerado, que lavar los platos con cloro es exagerado, que lavar todo tres veces es... Pero les voy a decir que yo creo que mis papás no se contagiaron a pesar de estar y que nosotros tampoco, porque mi hermano limpia y limpia y limpia con cloro las superficies, o sea, todos los cuidados que mi hermano les estaba dando a mis papás y la limpieza que tenía en la casa, limpiar el refrigerador, los apagadores, el área de la estufa, todo esto, pues eso permitió que la carga viral no fuera tanta, que si había algún bicho ahí, pues ya no fueran los mil bichos, sino que nada más quedara, no sé, un 10% de más y que al momento de tocarlo, pues, y yo como les digo, o sea, si yo cada ratito me lavo las manos, entonces a lo mejor yo toqué algo, sí, me saqué el sudor o lo que sea, pero yo también ya me hice consciente en estos meses de mi cuerpo, ¿no? De mis movimientos, de no me tengo que tocar esto, no me tengo que estar agarrando la cara, lávate las manos, etcétera. Entonces, yo creo que eso fue también que la limpieza esencial claro, para que no nos contagiáramos todos aquí. Al final, pero de esas 10 personas que integran tu familia, solamente 2 resultaron positivos, tu hermano sí. Y tú. Sí, pero bueno, o sea, quiero decirles que yo tuve todos los síntomas, a lo mejor, incluso mi papá, ya cuando se enteró, cuando yo les dije todo, etcétera, etcétera, me dijo, papá, oye, Vero, ¿y no habrá sido psicológico? Porque, pues, bueno, o sea, le dije, pues, si fue psicológico, pues yo me enfermé, fue antes de saber que mi hermano tenía, sí, o sea, que mi hermano había dado positivo, porque mi hermano, nosotros nos enteramos un domingo entre 11 y 12, y yo me desperté a las 7 de la mañana diciendo, ese día no me voy a mover porque no soporto el cuerpo y porque me siento pésimo, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, ¿cuál habrá sido en mi caso? O sea, yo les hago toda esta aclaración de mi caso, claro, porque no tengo una prueba escrita de un laboratorio que diga fue positivo, ¿no? Pero con todas las personas que he hablado, con los 3 doctores que hablé, con todas las personas que he hablado, me dicen, pero es que, o sea, tenías todos los síntomas, tal cual, o sea, y yo lo que... Sí, no hay vuelta de hoja, tenías los síntomas, solo no tienes un resultado que lo garantice realmente, pero hay muchas personas que lo padecen, se recuperan en casa y no se hacen la prueba. Exacto. ¿Te acuerdas, Tony, que un compañero nos dijo que el doctor, desde el momento que pierdas el olor y el sabor, automáticamente ya eres positivo a COVID? Ya ni siquiera te hacen la prueba porque con esa característica pues ya no es necesario. Y eso tú lo padeciste, Vero. Tú no has dicho que no sentías la salada de la comida. A mí lo que me llama la atención así muchísimo es que, o sea, lo que a mí ya me prendió la alarma tremendo fueron los moretones. Porque yo dije, no, o sea, ¿de dónde me están saliendo estos moretones? O sea, no hay manera. ¿Ya se te quitaron, Vero? Sí, se me quitaron el domingo, o sea... El domingo, después de que me tomé ese CDS, o sea, yo lo estuve 3 días, jueves, viernes y sábado. Y ya, el domingo que les digo que amanecí súper bien, ya no tenía nada, absolutamente. Pues qué bueno, Sergio. Al final, Vero, ¿qué te deja de experiencia esto? ¿Cuál es el consejo que le das a esas personas? Que pues miren, es increíble, no lo creen, hay muchos que aún no creen esto. Pues mi experiencia es que la limpieza dentro del hogar, o sea, que suena trillado, pues sí importa estar teniendo limpieza en el lavabo, en la cocina, en los apagadores, en las áreas que vas, en las perillas de las puertas, pues tu cama, ¿no? Siempre la ropa, por ejemplo, también nosotros nos las cambiamos. Pues, por lo menos en cuanto nos despertamos nos cambiamos y demás, pues bañarse, tener ropa limpia, y pues cuando vayas a la calle, pues cuando llegues inmediatamente, pues que dejas la ropa afuera, o sea, que tengas todo tu kit, ¿no? Poner la ropa afuera, los zapatos afuera, si no tienes el tapete, que te desinfectes antes de pisar tu casa, y pues todas las precauciones, por ejemplo, como les digo, lavar el súper, las verduras, todo, y pues aunque te caiga bien gordo, pues tienes que desinfectar todo,
Y mientras más precauciones tengas, menos, ¿cómo se llama? Probabilidades tienes de contagiarte. Tienes tu, fíjense, mi hermano, por ejemplo, mi hermano se contagió, si es que se contagió en el trabajo, que pues es lo más probable, porque él sí de plano no había salido para nada tampoco en esos 100 y tantos días, tienen un tapabocas, tienen una careta, pero tienen una careta tipo, astronauta. Tienen toda la sanitización con evaporación y todo, o sea, realmente, ¿cómo fue? ¿Quién sabe? Entonces, si teniendo todas esas medidas, pues pasa, te puedes contagiar, pues bueno, hay que evitar, pues ser medios cochinillos o ser también como pues que no te importe, ¿no? Y no nada más que te importes tú, te tiene que importar las demás personas, o sea, toda la gente, dice la Biblia que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer. Sí me importa estar, o sea, mi salud y demás, por muchas cosas, por mi bienestar y demás. Y yo, ahí les da un consejo, pues ahora sí que ya como ama de casa y demás. Si no les da miedo enfermarse y demás, pues a lo mejor les va a dar miedo gastar tanto dinero en enfermarse, porque eso, de verdad que les puedo decir que se gastan un dineral, porque hay que hacerse una prueba que cuesta mucho dinero. Luego hay que comprar medicamentos, que ya cuando te dan todo el kit, todo el tratamiento, pues ya como, por ejemplo, el que le dieron a mi hermano, es carísimo. Los estudios para saber si las placas y demás para ver si no tienen neumonía, los estudios post-COVID, ¿no? Y eso sin contar que estés en un hospital. Si tú estás en un hospital, no nada más es tu gasto como paciente, tu familia va a tener que pasársela muy mal afuera de un hospital, horas y horas a ver si te van a decir cómo estás, a ver si no, sin saber nada, y gastando también muchísimo dinero, porque estar afuera de un hospital esperando un paciente, también gastas mucho dinero. Entonces, si no te preocupa tanto por, si no te preocupa tanto por la parte de, ay, que no pasa nada, etcétera, pues les pongo en la mesa la parte económica, que es sumamente pesada. Claro, esa es una buena reflexión. Si no le temen al COVID, témenle a su bolsillo, porque no hay trabajo, no hay dinero, no hay, no está fluyendo los recursos. Entonces es una buena recomendación que nos hace Vero Saucedo. Y muchísimas gracias, Verónica Saucedo Abundis, por compartirnos esta gran experiencia de vida, y que gracias a Dios tú y tu hermano están bien y toda tu familia. Gracias, Sergio, a Dios, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Agradecerle a Vero su tiempo y su testimonio, que sin duda seguramente a muchas personas les hará bien. Y seguir el consejo de Vero, no quiere cuidar su salud, cuide su bolsillo, porque la situación está muy grave, ¿no? Muy grave. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias por invitarme, qué lindos. Gracias a ustedes. Gracias, amigos, por buen provecho. Es viernes, feliz viernes, fin de semana, pero nos vemos a las 5, que también tenemos otra entrevista más en la ruta de la pandemia, una mexicana que está en Panamá. Nos va a platicar también cuál es su vivencia de esta situación sanitaria que se vive en todo el mundo. Y muchísimas gracias a los amigos que se conectaron, que nos mandaron mensajitos. Ya no nos da tiempo leer los comentarios, pero les mandamos un fuerte saludo y los esperamos la próxima semana, Sergio, que ya también tenemos programadas más entrevistas con testimonios muy importantes de personas que también se han recuperado. Y esto es para aprender de ellos. Sergio, gracias. Luego aprovecho. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.